Bienvenidos sean todos amantes de lo raro. Este es el primer video de su nueva sección favorita llamada Oculto. Mi nombre es Lex Strafon y me encargaré de instruirlos en el mundo de cine de culto. Una de las grandes incógnitas que existen respecto a este tema es ¿qué es una película de culto? Si se lo preguntaras a una cinéfila o a un cinéfilo, te respondería bajo su propio criterio. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Ah, se crean. Si bien es difícil definir qué es una película de culto, hay aspectos que son destacables en ellas. Por ejemplo, la trama, la estética, la forma en la que se cuenta su historia. Dichos elementos hacen que una película sea referente por alguna de las características que acabamos de mencionar. El equipo de su querida productora, B-Roll, se ha encargado de categorizar las razones que vuelven a una película parte del cine de culto, las cuales presentaremos a continuación. Número 1. Una película de culto puede ser apreciada por la crítica especializada o por ciertos sectores de la audiencia, siendo desconocida por los demás. Número 2. Cuando una película tiene el aprecio de un sector en específico del público, aunque no tanto el de la crítica, ejemplo, Terminator de 1984. Número 3. Si la crítica dio el visto bueno a una determinada película, pero no fue del agrado de la audiencia cuando recién salió, sin embargo, con el tiempo comenzaron a hablar de ella, tal y como le pasó a The Shining de Stanley Kubrick en 1980. Número 4. Es probable que cuando una película recién salió, no tuviera aceptación ni de la crítica ni del público, pero con el tiempo fue siendo aceptada por ambos. Aunque no lo creas, ese fue el caso de Blade Runner y Scarface. Número 5. Puede ser que una película no sea de la mejor calidad, sin embargo, es recordada por su aportación al desarrollo del cine, como la primera película con banda sonora en el cine, El Cantor de Jazz. Esto ha sido todo por hoy, Freaks. Si se han quedado con ganas de más, no se preocupen, dirían por ahí, lo mejor está por venir, y este segmento no es la excepción. Durante los siguientes programas estaremos hablando de películas de esta categoría, dando a conocer algunos datos curiosos de su realización. Mientras tanto, cuídense y hasta la vista.